La Guardia Costera de Japón comunicó que un buque encalló este miércoles en un puerto al norte del país, tras lo cual se partió en dos la madrugada de este jueves, provocando un derrame de petróleo, recoge Reuters. El incidente ocurrió cuando el Crimson Polaris, de bandera panameña, transportaba virutas de madera desde Tailandia y terminaba su ruta. El navío, de 39.910 toneladas, quedó varado en el puerto de Achinoe y luego logró liberarse. Sin embargo, no pudo navegar por el mal tiempo y echó el ancla a una distancia de aproximadamente 4 kilómetros de la costa. Posteriormente, se partió en dos. 21 tripulantes se encontraban a bordo y nadie resultó herido en el incidente. En cuanto al vertido, de 5.1 kilómetros de largo y aproximadamente 1 kilómetro de ancho, la Guardia Costera señaló que está bajo control, se adoptaron medidas de contención y no alcanzó la costa. No olvides suscribirte a canal Tuitealo y dejar tu like.